Hola chicos. Hola. Voy a maquillarme. Hoy es mi cumpleaños, felicidades Alejandro. Felicidades. Venga, voy a duchar, ahora me he secado el pelo. Como ves, ya me lo he cortado. Me tengo que poner esta trenza de aquí porque tengo mucho frío delante de la cara. Entonces, pues para maquillarme y tal, que lo tengo que quitar. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué me contáis? Hoy estoy contento porque me han puesto la matrícula de honor en la asignatura en la uni. Wow, qué bien. Enhorabuena. ¿Tienes alguna joya, Isabel Guas? Es que creo que hablaste de ella el otro día, muy cara. Sí, tengo joyitas de Isabel Guas. Más que nada mi madre y mi abuela. La conocen bastante y la verdad que me encanta. Por ejemplo, estos anillos de aquí son de ella. Estos dos. Hechos a medida y todo súper bien. Es muy caro, a ver, es carito. Voy a entrar en la página web para ver los precios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se puede maquillar mi madre? No lo sé. Belén. Como ella se sienta cómoda, te puedes poner un maquillaje como más ligerito, maquillaje como más cubriente, esto ya depende mucho de la persona. Bueno, chicos, os tengo que decir que desde que me he hecho el cambio de look, que llevo el pelo súper cortito, bueno, súper cortito para mí, porque antes lo llevaba por debajo del pecho, pero bueno, a mí en 2 días me crece, o sea que sí, pero desde que lo llevo cortito, me hago moños y coletas porque es que no me sé ver con este pelo. ¿Aguantas el dolor de tacones? Bueno, depende. Hay veces que no. Que no lo aguanto. Depende también del tipo de tacón y de lo que haga también, ¿sabes? Pero hay muchas veces que me pone muy de mal humor tener. Se llevan los tacones. Hoy es el primer día que me he puesto cuello alto, porque en Madrid estamos, o sea, me he despertado. Sabía que venía bastante frío, pero estamos a 4 grados. Y he dicho, no puede ser, ¿verdad? Esto. Así que hoy abrigo todo.
¿Te puedes hacer una coleta? Sí, después me voy a hacer. Tengo novedades hoy. ¿Qué me pongo? Hace mucho frío. Hola. ¿Cuál fue tu peor día en tacones? Uf, no me acuerdo. Pero a salir de fiesta, supongo, en tacones. Y ya no puedo más. Adivina. Me acabo de duchar el pelo. A mí me pasa que siempre he sido una persona de ducharme, o sea, de lavarme el pelo por la noche, pero últimamente me lo lavo por la mañana. Como que me despejo más y tal. Si me parece guapo, algún chaval se lo dirías. Uf, más. Oye, ya llegados a esa altura, a lo mejor sí. O sea, es que ya. Como que ya un punto que ya te da menos vergüenza que cuando eras más pequeña. ¿No? Voy a poner un poco de. Voy a poner este de aquí. Sí. No tan daro. De aquí me encanta, es en teoría es un corrector, pero yo cogí el más oscurito para hacérmelo como de contorno. La verdad que va genial. ¿Qué hora es, chicos? Uy. Me tendré que ir en 15 minutitos. Vaya labios, ¿tú crees? A veces he pensado, tipo, me pongo un poco de ácido. Porque los tengo bastante delgaditos, pero bueno. Creo que me arrepentiría, la verdad. Después cada uno tiene los labios igual. Mm-mm-mm-mm.